Muy queridos hermanos, bienvenidos a este cuarto domingo de Adviento. Hoy encendemos ya las cuatro velas de nuestra corona. Enfocamos nuestra contemplación en el cuarto cirio que nos ilumina, como María, que con toda su alegría de esperar a su Hijo, nos lo presenta para que nosotros encontremos en él nuestra esperanza de vivir, el sentido de vida, la fortaleza que necesitamos y sobre todo la alegría que nos da la próxima venida del Salvador, actualizando la Navidad en nuestros tiempos y experimentando este gozo de saber que Dios está con nosotros. Bienvenidos a esta celebración. Comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es, el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida, y esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En este cuarto domingo de Adviento, nos congregamos en torno a la corona, nuevamente, y con María, la Madre de Jesús, disponemos nuestro corazón para que Jesús nazca y sea el Dios con nosotros. Te alabamos, Padre bueno, porque quisiste elegir a la Virgen María como madre de tu Hijo. En ella, que supo esperar con inefable amor de madre, vemos el ejemplo para seguirte, por camino de preparación a las fiestas de su nacimiento. Queremos recibir a aquel que es la luz que nace de lo alto, para que ilumine nuestra vida y a la humanidad entera, en señal de lo cual encendemos este cuarto cirio. Prendamos las cuatro velas de nuestra corona. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos a Dios Padre nuestras súplicas, por la intercesión de María, modelo de fe y de esperanza, para que la venida del Salvador haga florecer la justicia, la paz y el amor en nuestro mundo. Digamos después de cada petición, ven Señor Jesús. Por el Papa Francisco, nuestro obispo, con sus presbíteros y diáconos, para que ayuden a los cristianos a mantener viva la esperanza en el Señor que viene a salvarnos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y el mundo entero experimente días de gracia y de salvación. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los que están lejos de su patria y de sus hogares, para que encuentren seguridad en Cristo Salvador y en nosotros acogida fraterna. Oremos, ven Señor Jesús. Por las mujeres, para que mirando a María Santísima, que llevó en su seno al Hijo de Dios, descubramos la grandeza en la misión de ser madres y guardianas de la vida en la Iglesia y en la sociedad. Oremos, ven Señor Jesús. Por nuestro pueblo mexicano, para que en esta Navidad no se deje llevar por el materialismo y consumismo que nos propone la sociedad,
sino que descubramos que el mejor regalo para los demás somos nosotros mismos, con nuestras buenas obras. Oremos, ven Señor Jesús, por las familias que en este año han perdido un ser querido, que el Señor sea su consuelo y fortaleza, y sus difuntos estén gozando de la vida eterna. Oremos, ven Señor Jesús. Dios y Salvador nuestro, que animas nuestra esperanza con la promesa de tu venida, escucha nuestras oraciones y haz que sepamos acoger con un corazón dócil los dones de tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo, que Dios les siga protegiendo. Y quiero que sepan que mi oración es por ustedes. Dios les bendiga.